Bienvenidos al programa interactivo. Ya sabes que cada semana te traemos lo mejor y todo lo que sucede en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo soy Araceli Iglesias y te invito a que te quedes con nosotros y a que cheques las increíbles cápsulas y entrevistas que traemos, pero además, como siempre, a que te pongas en contacto con nosotros a través de las redes sociales, el email, cualquier cosa, siempre estamos para servirte. Si quieres checar los programas pasados, bueno, a través de Facebook Programa Interactivo vas a poder encontrar los links de YouTube para que cheques todo y no te pierdas ningún programa. Bueno, arrancaremos el programa del día de hoy con una entrevista que le hicimos, bueno, la segunda parte, a la doctora Lizy Navarro. Nos va a platicar de los proyectos e investigaciones que tiene la maestría en educación. Y además el doctor Refugio Martínez nos va a platicar de una exposición llamada Esplendor Instituto Científico y Literario. Y en este programa vamos a poder chequear una cápsula en la cual vamos a hablar de las tendencias a futuro de las redes sociales. Y a continuación te traigo una cápsula de Itzel Hernández y la doctora Guadalupe Breano, dos galardonadas en diferentes categorías de la Facultad de Contaduría y Administración. Y para terminar este programa, Informar TV, la agenda cultural más amplia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo soy Araceli Iglesias y no te muevas, que ya comenzó Interactivo. ¡Arrancamos! Mientras los chicos son nativos digitales, mientras otros son inmigrantes digitales, mientras otros son indigentes digitales, tenemos la realidad que es una tecnología que no podemos abandonar, que no podemos quitar, que la tenemos ahí. Y en esa competencia es que hay que formarlos. Nuestros niños, a lo mejor de 3, de 2 años, utilizan la tableta de una manera tan sencilla, tan lógica para ellos, pero no solamente es utilizarla, ahora también es aprovecharla. Y es ahí donde tal vez hay que apostarle. Hay países como Suiza o Suecia, donde el Xbox no solamente es para jugar lo que estamos acostumbrados aquí en México, pues juegos desde bélicos hasta no bélicos, pero sobre todo aprovecharlos a la parte de educación un poquito más lúdica, un poquito más entretenida para ellos, sí es la forma. Decía por ahí, hemos trabajado mucho sobre esto, que como pues hay muchísimos que no tienen acceso a estas tecnologías, sin embargo, la gran mayoría sí tiene acceso, por ejemplo, de uno que es el teléfono. Y a través del celular es esta parte también de distracción que se tiene, y vemos ahora cómo a veces en una clase, como en una sesión, se olvida precisamente de lo que se está haciendo porque se quiere vivir en ese otro espacio, se quiere salir de una realidad. Y en términos generales, estos serían los proyectos. Yo los quiero invitar a que consulten este, que se los voy a mostrar aquí, que esté la página de la Revista Mexicana de Comunicación, retomando un poquito qué es lo que les mencioné al inicio, que es este libro sobre sustentabilidad, comunicación, educación y medio ambiente. Ojalá que lo puedan consultar, hay reflexiones muy interesantes desde diversas perspectivas. Por ejemplo, en el capítulo que presenta su servidora, es un análisis que se hizo descriptivo en torno a los niños y a los adultos. Y es muy interesante cómo los adultos, por ejemplo, saben cómo cuidar el medio ambiente, pero paradójicamente solamente se tiene la información y no se aplica. Contrariamente a los niños, por ejemplo, saben cuidar el medio ambiente, pero sobre todo lo aplican. Eso quiere decir que la educación básica, de educación primaria, sí está funcionando en ese aspecto. Y nosotros, a lo mejor adultos, deberemos de tener otra estrategia de estar formados. Creo que por ahí va muy, es interesante, porque existe esta contradicción entre tener el conocimiento y finalmente no hacerlo significativo a nuestra vida misma. Hay un tema también muy interesante que dice del doctor Felipe Reyes Escutia, de la realidad a la utopía y del mensaje a la poesía. ¿Cómo esta parte del medio ambiente no se puede conceptualizar solamente desde el medio ambiente per se, sino que tiene que estar vinculado por la educación y la comunicación a través de un vínculo? Que hay un autor que se llama Folladori, que es el vínculo social. Y ese vínculo nos permite entonces sí hacer algo por nuestro medio ambiente, pero no solamente el medio ambiente que conocemos de la ecología, el verde, sino también hacer algo precisamente por esta situación del medio ambiente social, del medio ambiente en los grupos, del medio ambiente en el trabajo, del medio ambiente en los espacios comunes, como puede ser un autobús, como puede ser un restaurante, y en esa convivencia hacerlo un tanto sustentable. Es un reto muy grande, por supuesto, porque esta parte de la sustentabilidad es algo que nos premia como gran desafío en este siglo XXI.
Como investigadores sociales, por supuesto que tenemos ese gran reto de ver la sustentabilidad no solamente en el plano del medio ambiente, sino en el plano social, en el plano político, de participación ciudadana, en ese plano muchísimo más social y cultural que nos permita llegar a consolidar una serie de expectativas que vamos teniendo. Y en general esa serían esa parte de las investigaciones que hemos realizado en torno a la educación y el medio ambiente, sin olvidar que bueno, también continuamos con otra línea aquí en la Escuela de Ciencias de Comunicación, que es la línea de educación, que es la línea, perdón, de periodismo y nuevas tecnologías, que se llama el ciberperiodismo. Este año 2014 se cumplen 20 años en que se instala el primer cibermedio en internet, y eso nos hace también tener muchísimos proyectos de investigación sobre cómo esta red de internet, que es la más usada, ha permitido precisamente una revolución en la forma de transmitir la información de actualidad y la opinión que es necesaria para tomar decisiones en la vida diaria. Entonces continuamos con esa parte, pero aquí lo que se adopta es que ya el nuevo programa de educación preescolar sí lo contempla. El problema está que solo lo contempla en la generalidad y no lo contempla en las acciones particulares, en las estrategias básicas. También tenemos el problema que hay muchos docentes, la gran mayoría, ahorita no te puedo decir el número exacto, pero sí la gran mayoría, que tienen acceso a nuevas tecnologías y solamente puede ser el Word, por ejemplo, como paquete, y tienen acceso solamente a lo que es su celular. Pero decir están aprovechando, no. Entonces el niño supera en muchas ocasiones al maestro y a su vez el maestro no cuenta con las herramientas. Hay programas, por ahí un programa de habilidades digitales que ha penetrado precisamente, que es de la CEGIA, que ha penetrado en el docente. Pero finalmente, por ejemplo, un docente de 50 años es difícil que le apueste, que logre si nunca ha utilizado una computadora o muy poco la ha empleado. Pues aquí se habla precisamente de un equilibrio sustentable, precisamente relacionado con la parte de la sustentabilidad. Un niño que pasa más de una hora frente a una computadora, frente a una tableta o con el celular jugando, bueno, hasta ahí, porque si no sería un exceso. Después tiene que jugar, después tiene que ver a lo mejor una película, después tiene que ir al cine, tiene que leer un libro. Aquí es la parte de la sustentabilidad. Si se pasa, por ejemplo, el promedio de televisión vista al día por un ciudadano mexicano es de 4 horas, en promedio, sacando promedios generales. Eso quiere decir que la persona no salió, no convivió, no hizo otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista, un niño también tiene que enfocarse predominantemente a hacer un sustentable su vida y que nosotros se lo hagamos. Porque lo más fácil como papá es darle la tableta, lo más fácil como papá es darle el juego. El videobox, el Xbox, el Nintendo y todos esos. Ya con eso, por supuesto, que se entretiene. Pero finalmente, como papás, tenemos que hacer un equilibrio, en ese equilibrio sustentable de si utilizar la tecnología, aparte ir a museos, aparte leer, aparte convivir, aparte ver la televisión, ¿por qué no? Pero en ese equilibrio, leer revistas, por ejemplo, de artistas, bueno, lo que se llaman aquí en México artistas famosos, no es que sea dañino. Lo que es dañino es solamente enfocarse a ese aspecto. Ahora también, si te fijas, nos hemos enfocado mucho en educación preescolar, pero realmente ahorita ya deberemos de estar hablando de una educación inicial que se da desde los 3 meses. Esta es una parte donde las guarderías tienen que desarrollar realmente la secretaría programas específicos porque desde ahí se le está formando al niño. Entonces ya no es, ya a los 6 años está un niño muy consolidado en sus competencias y en sus áreas de oportunidad, que finalmente son las cuestiones negativas. Y es ahí donde también tenemos que entrarle, porque a los 3 años el niño también a veces ya tuvo un excesivo contacto con juegos bélicos, por ejemplo. A veces deja a las mamás porque hay una necesidad de trabajar, no estamos juzgando, pero hay una realidad. A veces los dejan 4 horas jugando Xbox, ¿y qué pasa con eso? Pues el niño tiene un aprendizaje significativo, pero no en cuestiones positivas, sino en cuestiones sobre todo negativas. Eso es lo que no es recomendable. Hay que hacerlo, es como esa parte de los refrescos, ¿verdad? Que tienen muchísimas calorías. Bueno, lo negativo pues es tomarlos todos los días, lo negativo es tomar un litro todos los días, pero si de vez en cuando tomamos un vaso de un refresco, ¿sí?, azucarado, no pasa nada, ¿no? Es esa parte del equilibrio y de la sustentabilidad que es el gran reto del siglo XXI para todos. Y es un reto también para uno, porque podrán preguntarse, bueno, ¿y usted es sustentable? No lo puedo decir que al 100%, pero es un gran reto que tenemos como investigadores hacer congruente este discurso precisamente para transmitirlo en una acción. Ponte atento, evita la influenza y otras enfermedades respiratorias. Mantente a 2 metros de distancia de cualquier persona enferma. Al estornudar o toser, hazlo cubriéndote con el lado interno del codo. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón líquido. Evita saludar de beso o de mano.
No compartas alimentos, vasos, cubiertos o teléfonos y estos instrumentos límpialos constantemente. Ventila y permite el paso del sol en todos los lugares cerrados de tu casa y trabajo. Consume líquidos abundantes, frutas y verduras ricas en vitamina A y C. Abrígate y evita cambios bruscos de temperatura. No fumes en lugares cerrados. Mantén limpias las superficies de la casa. Limpia constantemente manijas o barandales u objetos de uso común. Acciones contra las infecciones. Mira nuestra universidad online. No te pierdas los programas de televisión universitaria, en donde presentamos las actividades de nuestra institución, agenda cultural, ciencia, investigación, docencia y muchas cosas más en la web. Encuentra nuestros programas Interactivo y Horizontes Culturales a través de www.youtube.com/UASLP-TV y síguenos en las redes sociales, en Facebook como Televisión Universitaria UASLP y en Twitter @TVUASLP. Televisión Universitaria en la web. Una mirada alternativa. Un social media manager tiene que posicionar a la empresa en redes sociales. Tiene que saber qué es lo que está pasando con la gente respecto a su empresa. Necesitas tener conocimientos técnicos de las herramientas, ¿no? ¿Qué me refiero con conocimientos técnicos? ¿Qué es un hashtag? ¿Cómo haces un trending topic? ¿En qué momento se convierte en trending topic? ¿Cómo se suben las imágenes a Twitter, cómo se vincula una cuenta de Twitter con Facebook, ¿no? ¿Cómo uso Pinterest y creo tableros? ¿Cómo meto Pinterest en Facebook? Porque se puede. O sea, en una página, en una fanpage, tú puedes meter interactividad, ¿no? Tienes que tener un conocimiento amplio de tu empresa y de sus líneas de interés, ¿no? Un social media manager debe de tener visión de qué es lo que le puede o no le puede gustar a la gente. Debe tener muchísima visión y tener todos los medios y controlar, tener una expertise en los medios, ¿sí? Porque no nada más es Facebook, o sea, es Twitter, es Vine, es Pinterest, es YouTube, es Google Plus, es LinkedIn, para las cuestiones más institucionales, más corporativas. Hacer un perfil de LinkedIn, hacerlo bien para que te posicione, no es fácil. Necesitas conocer el abanico de redes sociales. Si eres hombre o mujer y hay una red social que es una encaminante para mujeres y eres hombre, te metes. ¿Para qué? Para saber qué hay ahí. Porque ¿cómo le vas a decir, si tienes un cliente que vende pura ropa de mujer, qué le vas a sugerir? ¿Pinterest nada más? Como social media manager debes de conocer la mayoría de las redes sociales, no te digo que todas, pero la mayoría. Debes de conocerlas para saber qué recomendar en un caso específico, ¿no? Debes de tener una visión muy amplia para poder crear estrategias de comunicación. No puedes empezar en redes sociales si no sabes qué vas a hablar con tu cliente primero, qué es lo que le quieres comunicar y qué esperas obtener de él. Necesitas generar una presencia y ser muy constante y tener disciplina, tener constancia en los posteos, en la comunicación y sobre todo
siempre tener una retroalimentación con tus clientes, con tus usuarios. Si alguien te escribe algo bueno, le contestas. Si alguien te escribe algo malo, también le contestas. Le piensas dos o tres veces, pero le contestas. Y nunca ser grosero con ellos. Hasta hace un tiempo, obviamente Facebook se creó como una red en la que podías interactuar persona a persona, a hablar con tus amigos, con tus compañeros de escuela, incluso de trabajo, ¿no? Pero sí en un ambiente muy social, muy relajado. Después de un tiempo, las empresas empiezan a ser partícipes de Facebook, porque saben que ahí está la gente. Entonces, ¿qué mejor herramienta que una que es gratuita, en la que ya puedes saber qué es lo que está pensando tu cliente? ¿Qué es lo que necesita, ¿no? ¿Cómo interactúa? Imagínate que una empresa tenía que pagar, o tiene todavía, lo hace, ¿no? Tiene que pagar encuestas. Entonces, contratan un mercadólogo, personas de logística, buscan un nicho de personas a las cuales se va a entrevistar para obtener ciertos datos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda eso? Entonces, en Facebook lanzas una pregunta y de mínimo, si eres una empresa con cierto número de fans y con cierta posición ya en el mercado, te contestan en cuestión de 20 minutos. Entonces, en 20 minutos tú ya tienes 30 respuestas, ¿no? De esa manera las empresas están viendo a Facebook o a las redes sociales, ¿no? Twitter, que es una interacción más rápida, como medios de comunicación muy directos con sus clientes, en los que pueden obtener respuestas muy rápidas, muy sinceras, porque a través de Internet la gente te dice tal cual lo que piensa, y sobre todo con las marcas. Creo, al día de hoy, que las empresas usan redes sociales como un medio de comunicación muy fuerte y de retroalimentación con sus clientes. Redes sociales son herramientas indispensables para las instituciones, y en mi área, que es la promoción, se tiene que utilizar y se tiene que saber utilizar. ¿Por qué se tiene que utilizar? Porque es un medio masivo, es un medio accesible y es un medio dinámico. Tiene ventajas muy, muy importantes sobre otros medios ya tradicionales. Entonces, se tiene que utilizar. Y bueno, es una gran responsabilidad tener, por ejemplo, el Facebook y el Twitter de una institución, ¿no? Entonces, esa responsabilidad, pues, tiene que tener varias características, ¿no? Una, tiene que ser una fuente actualizada todo el tiempo con nuevos contenidos. Tiene que además ser dinámica, es decir, tenemos que responder al público. Tiene que ser institucional, porque nosotros pertenecemos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero una característica que pareciera que no es tan importante, y lo es, igual que las demás, tiene que tener personalidad propia. Cada cuenta tiene que tener una característica que la diferencie de otras. ¿Por qué? Porque tú, a través del Facebook, no eres una página, no eres una oficina, eres una persona que le tiene que caer bien a los demás usuarios. Si no, te empiezan a tratar como una oficina, como una página. Esto es muy curioso. Pasa mucho con algunas áreas de promoción de otras instituciones culturales donde solo se publican noticias. Entonces, la gente ya no alimenta como tal las noticias, no siente esa conexión. Pero si tú le agregas una dosis de personalidad a tu cuenta, la gente empieza a simpatizar contigo, a querer platicar, a querer debatir sobre tus comentarios. Y eso, de una manera muy responsable, porque siempre dentro del discurso de tu institución, es la gran habilidad de tener un buen rating a través de las redes sociales. Entonces, sí, es una herramienta muy importante, también de mucha responsabilidad, pero además tiene que haber detrás de la cuenta una persona que estudie muy bien a quién se está dirigiendo y a quién quiere conquistar con cada comentario. En mi área, que es la promoción de las actividades culturales, nos dirigimos mucho a públicos. Cuando es infantil, hacemos ganchitos que puedan despertar a las mamás. La red social hoy en día es una herramienta para existir en el mundo virtual. ¿Por qué? Porque la gente ya no acude a las páginas de internet. ¿Por qué? Si yo le puedo preguntar en este momento a través de su Face, ¿qué costo tiene? Y me va a contestar en este momento. ¿Qué necesidad tengo de visitar el sitio de internet donde tengo que aparte navegar entre un nuevo menú y luego cuando está
el contacto dentro del menú, le picas y te trate de abrir el Outlook, ¿no? Entonces, ahí ya inclusive las páginas, aunque estén muy bien construidas y muy actualizadas, ya no son la conexión directa. La gente busca siempre cómo encontrar el Facebook de la institución, empresa o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un gran reto y la tendencia es ir no nada más utilizando las redes sociales, sino ir amarrándolas. Inclusive ya se diseñan en base a, si tú te fijas ahorita para abrir una red social, te pide ya tu cuenta de Facebook, porque ya no quieren competir, quieren extenderse. Entonces aquí la tendencia es, en el área de promoción, por ejemplo, Face, Twitter, YouTube, tienen que irse amarrando, ¿no? Vimeo, Instagram, las tienes que ir amarrando para ir cubriendo como todos esos, esas conexiones. Necesitan saber qué es lo que está pasando con la gente. Entonces, por eso tienen que estar ahí. Es un medio de promoción bastante fuerte. Tú ya como empresa sigues haciendo tu fanpage, sigue siendo gratis, pero ya tiene más importancia, o Facebook ya te manda a ti como usuario con más fuerza los anuncios patrocinados. Entonces tú tienes que pagar para salir en el muro de las personas que, pues, son tus prospectos, de clientes, ¿no? Si tú posteas información sobre una oferta o un producto nuevo y pagas para que aparezca, le va a aparecer a la gente que tú selecciones, porque cuando tú estás haciendo un anuncio de Facebook, te aparece a qué edades, a qué lugares. Lo puedes reducir hasta la capital, San Luis Potosí, ¿no? Ejemplo. Lo puedes reducir por rangos de edades, por sexo, por grupos de interés, ¿no? Entonces, es más fácil que tu publicación le llegue a más personas y vendas más. Entonces, ya es comercial. En ese punto ya es comercial en el aspecto de empresa. Ahora, como una institución, a lo mejor de gobierno, una institución cultural, una institución educativa, es una retroalimentación muy fuerte y es un medio de difusión todavía más fuerte. ¿Cuánto te gusta que si va a haber un festival de danza, ¿no? Para a lo mejor intentar promocionarlo a toda la capital o a todo San Luis Potosí, a todo el estado, ¿cuántos carteles tendrías que imprimir? ¿Cuánto te cuesta imprimir un cartel? En cambio, en redes sociales, tú puedes crear expectativa. Entonces, si el evento es dentro de 15 días, tú empiezas y dices, prepárense, va a haber una sorpresa dentro de 15 días en nuestras instalaciones en Talá, ¿no? Y ya entonces la gente, entonces ya empiezas a generar una presencia, ¿no? Si es de danza, bueno, pues entonces al día siguiente le tomas una foto a los pies, ¿no? Recuerden que dentro de 15 días vamos a tener una sorpresa muy importante, nos visitan personas de no sé dónde, ¿no? Entonces al día siguiente, seguimos trabajando muy duro para tener la sorpresa que les estamos preparando, y entonces ya una foto de una duela, ¿no? Y así te vas, tomas fotografías del ¿cómo se llama? De las luces, del escenario, de vestuarios, de butacas, y a cada algo le empiezas a poner ahí un detallito, ¿no? Entonces ya hiciste promoción durante 15 días de tu evento y haces 15 posteos diferentes, o sea, 15 anuncios diferentes, y crear expectativa dentro de una red social es muy importante, porque mantienes a la gente esperando qué es lo que va a pasar, y mantienes a la gente interesada, y están al pendiente, y salen, y dicen, es que esto fue relación a lo de ayer, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a venir? ¿Qué va a hacer? ¿En dónde va a ser? ¿No? Entonces, en cuestiones institucionales educativas sirve en esa cuestión para comunicación y promoción de una manera muy, muy barata. Entonces, las redes sociales son una herramienta barata, hasta gratuita, para hacer promoción de los servicios que se estén ofreciendo, de los eventos, o de qué es lo que está pasando en esas instituciones o en gobierno, ¿no? Logramos N números de empleos. ¿Cuánto te cuesta poner un espectacular diciendo las obras que se lograron? Bueno, pues el espectacular te cuesta, no sé, como 3,000, 4,000 pesos al mes, ¿no? Lo pones en Facebook y es gratis.
Y la gente le da me gusta para poderles reclamar, ¿no? No es porque les guste mucho el gobierno, a diferencia de una cuestión cultural o de una institución educativa, que regularmente, de entrada, la gente que trabaja ahí y que estudia ahí, le da me gusta. Que se están llevando a cabo debido al aniversario de la biblioteca, pero queremos que nos platique un poquito más respecto a esto. Sí, como mencionas, con motivo del 136 aniversario de apertura de la Biblioteca Pública Universitaria, se ha montado una exposición que se denomina Esplendor del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí. Y en esa exposición, que consiste en una colección de instrumentos antiguos del Gabinete de Física y del Observatorio Meteorológico, se exhibe en ese marco porque justo esos instrumentos llegaron con la remesa de libros que dieron apertura a la Biblioteca Pública en 1878, que se abrió al público. Y me platicaba un poco de dónde los trajeron. Sí, el grueso de los aparatos son traídos de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra principalmente. Ok, perfecto. ¿Y en dónde se encuentra esta exposición? La exposición se encuentra justo en las instalaciones de la actual Biblioteca Pública Universitaria, aquí en la calle de Damián Carmona y Arista. En la planta alta se encuentra la Biblioteca Pública y puede apreciar esta exposición. Ah, perfecto. Y además, ¿hay otras exposiciones que se están realizando? Sí, esta exposición se liga con las exposiciones conmemorativas que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha plantado. Una es con motivo del 90 aniversario de la autonomía, se sabe, está presentándose la exposición Patrimonio Universitario aquí en Caja Real, y otra exposición también conmemorativa del 175 aniversario del nacimiento de Francisco Javier Estrada y el 136 aniversario del primer alumbrado eléctrico en el país, que fue justo este edificio central, justo donde nos encontramos ahorita, se encendió el patio del magno edificio central. Esa exposición está en patio de la autonomía. Se denomina Cuna de la Electricidad. Esas tres exposiciones son conmemorativas y esta a la que nos referimos, el Esplendor del Instituto Científico, forma parte de esta trilogía de exposiciones que ¿y quiénes podemos visitar esta exposición? Es dirigido al público en general, ahí pueden apreciar la cuestión estética que guardan estos aparatos, la historia que está atrás de ellos y cómo forjaron la cultura de nuestra población. Okay. Entonces la importancia de conocer esta exposición es para esto que me comentas, de cómo forjaron. Sí, así es. Esa época fue una época de esplendor del Instituto Científico, se formaron los grandes hombres de letras y de ciencias de nuestra ciudad y formó toda una época de esplendor del Instituto Científico que en esa exposición, aunada con las otras, se está rememorando. ¿Y cuáles son los horarios en los que podemos ir? ¿Tiene algún costo? No, es entrada libre, como el servicio que ofrece la Biblioteca Pública, y está abierta la exposición en los horarios normales de la Biblioteca Pública, que son desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces, quizá la atenta invitación es desde estudiantes hasta adultos en general. Sí, estudiantes, adultos, público en general están invitados a apreciar esta importante exposición y apreciar estos instrumentos que le dieron esplendor a nuestra universidad en la época del Instituto Científico y Literario. Bueno, ya escuchamos esta serie de exposiciones que se están llevando a cabo debido al aniversario de la Biblioteca Pública Universitaria. Entonces, ¿nos repites en dónde va a ser? ¿En dónde se encuentra en este momento para los que no escucharon? Sí, es Esplendor del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, es la exposición montada en la Biblioteca Pública Universitaria. Es ubicada en la calle Damián Carmona y Arista, esquina con Arista, en la planta alta. Se encuentran las instalaciones, se las pueden visitar en los horarios de la propia biblioteca.
Bueno, yo creo que es momento de que conozcamos estas exposiciones. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Y continuamos con más en esto, que es el programa interactivo. Ponte atento, evita la influenza y otras enfermedades respiratorias. Mantente a 2 metros de distancia de cualquier persona enferma. Al estornudar o toser, hazlo cubriéndote con el lado interno del codo. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón líquido. Evita saludar de beso o de mano. No compartas alimentos, vasos, cubiertos o teléfonos y estos instrumentos límpialos constantemente. Ventila y permite el paso del sol en todos los lugares cerrados de tu casa y trabajo. Consume líquidos abundantes, frutas y verduras ricas en vitamina A y C. Abrígate y evita cambios bruscos de temperatura. No fumes en lugares cerrados. Mantén limpias las superficies de la casa. Limpia constantemente manijas o barandales u objetos de uso común. Acciones contra las infecciones. Bueno, nos encontramos en esta ocasión con Itzel Hernández y con la doctora Guadalupe Briano. Ella nos acompaña de la Facultad de Contaduría y Administración y nos viene a comentar y nos viene a platicar acerca de que fueron galardonadas con premios de investigación. Y pues bueno, platíqueme un poco de qué trató el concurso en el que tú fuiste a Bueno, en el... se realizó el primer encuentro de jóvenes investigadores aquí en el estado de San Luis Potosí. Hubo primero, segundo, tercer lugar y menciones honoríficas. Yo obtuve una mención honorífica para mi facultad y pues ya. Ok, doctora Guadalupe Briano, ¿nos podría platicar acerca del concurso en el que usted participó? Sí, pues mira, fue la 29 edición del concurso que emite el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, y la auditora, una de las auditoras más reconocidas, Ernest & Young. Esta convocatoria es abierta para todas las universidades a nivel nacional e incluso universidades extranjeras. Y bueno, el premio se enfoca básicamente a fomentar la investigación en el área de finanzas. Yo participé, son 3 categorías, investigación financiera empresarial, mercado de valores y tesis aplicada. Y yo participé en la primera, que es investigación financiera empresarial. Y bueno, afortunadamente obtuve el primer lugar con el trabajo titulado La influencia del gobierno corporativo, precisamente Consejo de Administración y Estructura Accionarial sobre la transparencia en gobierno corporativo en empresas cotizadas latinoamericanas. Básicamente en eso concursé y bueno, el jurado estuvo integrado por instituciones de alto prestigio como es el Banco Mundial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la UNAM, el Instituto Politécnico, el TEC de Monterrey. Bueno, alrededor de 20 jurados evaluaron el trabajo y bueno, en eso consistió el trabajo. Muy bien, Itzel, ¿nos podrías platicar un poco qué es para ti la investigación? Bueno, para mí la investigación es en el momento en que te surgen inquietudes en cualquier área. En este caso yo creo que es importante en las áreas en las que nos desenvolvemos, te surge una inquietud y buscar respuestas. Para mí eso es la investigación. Muy bien, doctora Guadalupe Briano, ¿nos podría comentar acerca de qué impacto tiene el trabajo de investigación hoy en día en México y a nivel mundial? Pues la verdad, la realidad es que en México en cuestiones de investigación financiera todavía es escasa la investigación, entonces precisamente este tipo de convocatorias lo que pretende es fomentar esa cultura en esta área y pues incentivar a las empresas, a los académicos y profesionistas a extender la literatura, porque sí a nivel mundial pues estamos, el área de finanzas está un poco, es escasamente analizada. Y bueno, el impacto es analizar precisamente estas nuevas tendencias, como es el gobierno corporativo, cómo impactan en la gestión de una empresa y cómo impactan tanto en su rentabilidad como en la transparencia. ¿Sí? Muy bien, Itzel, ¿podrías compartirnos un poco acerca de qué se trató tu trabajo? Sí, mi trabajo, bueno, lleva como título el impacto que tiene la aplicación de una estrategia instruccional para la comprensión de la lectura en un entorno virtual, pero está enfocada a textos en ciencias sociales y administración.
Se realizó lo que fue un experimento, se tomaron dos grupos de la facultad a los cuales se les evaluó antes y después de haber aplicado la estrategia. Como bien sabemos, en México los niveles de lectura son muy bajos, entonces lo que pretendimos fue evaluar este nivel con el que cuentan los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración y el efecto de esta estrategia que diseñamos en conjunto la maestra, la doctora María Gregoria Benítez y yo. Muy bien, doctora Guadalupe Briano, ¿nos podría platicar acerca de qué perfil necesita tener una persona para inmiscuirse en el ámbito de la investigación? Bueno, antes que nada, el hábito de la lectura, el análisis, también contar con las herramientas estadísticas suficientes. Por ahí hay un estudio que, bueno, actualmente organizaciones, instituciones educativas a nivel mundial están fomentando el estudio de nuevas lenguas, como, bueno, el inglés, que ahorita en este momento es la principal, y el estudio de análisis cuantitativo. Entonces, sí se requiere un conjunto de habilidades para llegar a realizar una buena investigación, ¿sí? Análisis, estadística y sobre todo mucha capacidad de abstracción, de poder resumir muchísimos artículos y libros y plasmarlos en una investigación, y sobre todo que tu aportación sea original, que sea algo que no existe actualmente en la literatura, ¿sí? Que llenes ese hueco que actualmente no está siendo investigado, ¿sí? Que es innovador, ¿sí? Y ya para terminar, Chel, ¿qué les podrías decir a tus compañeros para que se inmiscuyan en los trabajos de investigación? Bueno, pues primero que nada, que rompan con ese paradigma de que la investigación es aburrida. La investigación puede resultar interesante y enriquecedora cuando te dedicas a investigar realmente temas que a ti te interesan, que pueden ser relacionados con tu carrera o inclusive con un área que te interese, y pues que se acerquen a maestros asesores con los que contamos principalmente en mi facultad contamos con distintos maestros asesores que pueden apoyarnos a iniciarnos. No es una limitante el ser estudiante, te apoyan y te van guiando por el camino que tú tienes que seguir si tú deseas ser investigador. Muy bien, doctora Guadalupe Briano, ¿algo que nos quiera compartir de más? Bueno, pues reforzando lo que dijo Itzel, que es un ejemplo para los estudiantes, yo también invitaría tanto a los académicos, a nosotros mismos, motivar a nuestros estudiantes a iniciar en esta carrera, ya que actualmente en México se está dando un apoyo a lo que es la investigación a través de instituciones como es el CONACYT, las propias universidades. En nuestra facultad tenemos el apoyo de nuestras autoridades, el presupuesto, la infraestructura, entonces no es más que echarle ganas a la investigación y participar en este tipo de eventos a nivel nacional e internacional, porque ya lo vimos también con el equipo del simulador. Entonces tenemos que creer que sí podemos competir a nivel internacional incluso. Y pues bueno, les agradecemos su presencia aquí en el programa de Interactivo y continuamos. La universidad no baja la guardia en la prevención contra la influenza e invita a la sociedad a seguir estos sencillos pasos. Al estornudar o toser, hazlo cubriéndote con el lado interno del codo. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón líquido. Consume líquidos y frutas abundantes en vitamina C. Evita los cambios bruscos de temperatura. Acciones contra las infecciones.
soy un apasionado de la música del señor Williams, del maestro Williams, y pues espero disfrutar, vivir el momento. Traigo a mi familia también para que vivamos este momento con la Sinfonieta. Hemos estado en otros eventos con la Sinfonieta y nos ha parecido excelente el trabajo que hacen. ¿Qué le parece la sede, el Centro Cultural Universitario Bicentenario? Pues estuve la primera vez aquí cuando vino Óscar Chávez. No lo conocía, me quedé maravillado del lugar. Después, platicando con Óscar Chávez, nos decía que ya no hay escenarios como este, ya no hacen escenarios como este. Incluso hasta dijo en son de broma, va uno a cualquier verbena ya, dice, pero este es todo un recinto cultural. Es un gran apoyo a la cultura aquí en San Luis Potosí, gracias a Difusión Cultural, a la Universidad Potosina, que nos da este espacio, que siempre está muy activa, más que otros lugares dedicados a la cultura, y me parece fabuloso, es un buen apoyo a la cultura. ¿Ustedes qué esperan de este evento? ¿Cómo se enteraron? Bueno, pues nos enteramos por medio de las redes sociales. ¿Redes sociales? Sí, por Facebook. Siempre que se puede, estamos nosotros aquí presentes, y creo que es parte de la Universidad del Compromiso de más de 100 años, ya casi, con la sociedad potosina, y es un orgullo y una satisfacción que haya espacios y lugares en donde ustedes también se presenten así, porque venimos recurrentemente y hoy fue una sorpresa muy agradable ver que ustedes traen los trajes. Felicidades. Vemos niños y jóvenes y yo que soy abuela y todos, pues disfrutamos bastante, es parte ya de la cultura de este planeta. La música es un arte que es para todo el mundo, entonces apreciar y reconocer la forma en que se creó esta música para esta saga, a mí me parece increíble. Yo no me canso de disfrutarla todas las veces que puedo, y pues aquí estamos. Muy, muy buenos, la verdad. De hecho, si no lo saben, el cumpleaños de John Williams creo que es el 8 de febrero, entonces dije, pues con razón van a hacer el homenaje, porque su cumpleaños es el 8 de febrero, entonces yo lo tomé por referencia a su cumpleaños. Cuéntanos, ¿cuál es tu personaje favorito de las Guerras de la Galaxia? El General Grievous. Pues es que veo las películas de Star Wars, y después vi que habían boletos, y después le dije a mi mamá, y ya. Me contaron que está muy padre y que es la música de la película y que la van a tocar aquí. Yo creo con la satisfacción del deber cumplido, porque cada que programo un concierto es una apuesta, ver y cómo la toma la gente, que ese es nuestro principal objetivo. Los muchachos trabajan realmente duro para preparar los programas, y uno espera, ansía de que sean bien acogidos, y creo que ese fue el caso, entonces pues muy satisfecho por eso. ¿Cuánto tiempo tuvieron que ensayar para hacer este concierto tan magnífico como lo presentaron en este momento? Ah, es que ese es secreto profesional. Es como si me preguntaras la receta de la abuela, no te la voy a decir, pero creo que lo suficiente, ¿no?, para que todo saliera a pedir de boca, y cada vez estamos haciendo con un poquito más frecuencia los conciertos. De hecho, estamos planeando una temporada donde con regularidad se presente la orquesta, y siempre con un programa nuevo, una propuesta diferente. Claro que sí, nos encantó mucho esta propuesta, acudieron bastante jóvenes. ¿Cómo te sientes al tener este tipo de público en tus eventos? Que vamos por buen camino, porque si no creamos nuestro propio público, pues ¿quién nos lo va a traer? Entonces, esa es una de las razones por las cuales ponemos música de nuestro tiempo. No tenemos nada contra los clásicos, pero esto le dice más a los jóvenes, y entonces podemos luego mezclar los programas y eventualmente ellos también van a poder escuchar otro tipo de música. Claro que sí. Por ahí me enteré que tú tienes una filosofía acerca de la música clásica y que haces referencia al gimnasio. ¿Me puedes decir un poquito más de esa filosofía? Por ahí me enteré. Bueno, hago una similitud de alguien que en sus propósitos de Año Nuevo, por ejemplo, diga: ahora me propongo
por un lado, mejorar mi condición física, ¿no? Que es de las más comunes, y que también incluyera en su lista, y también voy a escuchar música clásica. Y entonces no tiene experiencia, simplemente se entora de que hay un concierto y va. Lo mismo buscar un gimnasio y vas. Y si no tienes un buen entrenador y te pone a cargar un peso excesivo y te pone a hacer una rutina extenuante, hasta te puedes lesionar, ciertamente vas a tener más dolor que placer, y lo más seguro es que no vuelvas y tu propósito de año nuevo quede truncado. Y eso mismo pasa con la música. Si la propuesta es muy densa, si la primera vez que vas a un concierto te ponen la sexta sinfonía de Bruckner y la siguiente te va la cuarta Shostakovich, es música densa, tiene mucho peso, y entonces nuestro espíritu se siente como nuestro cuerpo, en el otro caso también dolido, se siente que no puede, sientes que no lo comprendes, y por eso eso generaliza mucho el prejuicio de que la música clásica es para cualquiera, menos para mí, que es aburrida y que es tediosa. En cambio, esto es un lenguaje sinfónico totalmente profesional. John Williams es un compositor tan profesional como lo pueden ser Mozart, Beethoven y Brahms. Estoy mencionando los pilares de la música clásica, pero tiene la particularidad de que, como está hecha para el cine, que es la ópera de nuestro tiempo, entonces tiene esa inmediatez. El que no creció con la película puede ir al videoclub y la renta, y entonces de inmediato estás conectado con el ambiente, con la atmósfera, todo lo que significa este tipo de música. Entonces es algo que tu espíritu puede cargar, puede hacer esas repeticiones, puede correr esa distancia, puede levantar ese peso. Y la siguiente vez, si repetimos Galaxias, como casi siempre nos piden que lo hagamos, la primera parte puede ser una obra de otro compositor. Y entonces la gente, con tal de esperar escuchar La Guerra de las Galaxias, pacientemente escucha al otro y empieza a descubrir que eso también le gusta. O sea, el espíritu, tu alma, tu recepción empieza a ser más sensible, puede soportar obras más complejas, y al rato puedes escuchar Bruckner, Shostakovich y Mahler y toda la galería de grandes compositores, ¿por qué no? Pero los estamos construyendo, los estamos llevando paso a paso con mucha paciencia, entusiasmo, y ese proceso no va a tomar siglos y ni tiene tampoco por ser aburrido, como hoy. De hecho, este concierto pues es parte de una leyenda viva. No solo la disfrutamos en cine, sino también nos la traes aquí a presentarnos. No tienes que ser un experto en el tema para venir a disfrutar estos eventos, además que son gratuitos. Muchísimas gracias por tu presencia. Fue un éxito rotundo. Muchísimas gracias por tus palabras y un saludo a todos quienes ven. Gracias. La fidelidad con la que se tocaron las piezas de La Guerra de las Galaxias, películas como la de La Lista de Schindler y la película de Superman, por mencionar algunas, fue un evento excepcional. Está de más decirlo que estuvo excelente. ¿Qué decir de la Orquesta Sinfónica? Se lleva los aplausos ella sola. La verdad es un evento muy padre. Es poco fuera de lo común de lo que venían haciendo con los conciertos de la Sinfonieta de la Universidad. Está muy padre todo lo que fueron improvisando, sobre todo la canción de la cantina, cómo se pusieron las máscaras y todo. Es muy padre que hagan este tipo de eventos. Bueno, dinos, del 1 al 10, ¿cómo lo calificas? Híjole, no se puede con 11. Por nuestra parte es todo. Nosotros somos el grupo de promotores culturales de la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Les recuerdo, para consultar nuestros eventos pueden verlo desde la página de internet www.uaslp.mx y descargar nuestra agenda cultural Informarte. Es la clave, esta es la cuestión de Rusalka, porque todos deseamos lo que no tenemos, todos pensamos que lo que tienen los demás es mejor, pero al final, cuando intentas ser lo que no eres, al final no eres nada. Dvorak escribió muchas óperas, pero sin duda Rusalka es la más famosa de todas, una música para encontrarnos a nosotros mismos, una pequeña joya. Oh,
Consulta más detalles en nuestra página web www.cc200.uaslp.mx. Y es así como llegamos al final de este programa interactivo. Recuerda que la próxima semana regresamos con mucho más entrevistas, cápsulas, eventos. Todo lo que sucede en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya sabes que es el único programa que trae a la universidad en esencia solo para ti. Y ya sabes que te puedes poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, el teléfono, cualquier comentario, siempre estamos para servirte. Yo soy Araceli Iglesias y nos vemos la próxima semana con mucho más de esto que es interactivo. Bye.